Una nueva historia se lleva a cabo en la vereda Santa Rita en el municipio de Anzoátegui. Conocida como la Puerta del Tolima, se encuentra a 850 kilómetros de distancia de Ibagué. Sus habitantes se benefician del turismo y siembras de granadilla. Mi nombre es Leonardo Benavides y aquí comienza mi historia. Saber que antes tenía que caminar casi 2 horas para poder ver un video, para poder entrenar a los niños. Los chiquitines tenían que caminar mucho tiempo para poder hacer una tarea, para hacerle la vida más fácil a estos chiquitines y a estos muchachos que hoy en día quieren superarse. Desde que llegó el kiosco Vida Digital a nuestra vereda, ha sido una bendición para todos nosotros, pues gracias a eso podemos acercarnos a la tecnología. Para los chicos que estudian, es una herramienta que les sirve mucho, ya que pueden descargar todos los trabajos que necesiten, hacer sus tareas, consultas y demás cosas. El profe nos muestra videos y técnicas, nos enseña muchas cosas y por medio de eso he cogido mucha experiencia y me fortalezco más. Necesitamos seguir apoyando a los niños de las diferentes veredas. Hemos visto que con el kiosco digital en las diferentes veredas los muchachos se han venido aprendiendo más. He venido apoyando a estos niños en el proceso de formación deportiva. Desde la llegada del kiosco digital hemos tenido las facilidades y las herramientas para poder hacer los entrenamientos mucho más fáciles. Los niños de la escuela tenemos esa oportunidad de enseñarles, de que ellos aprendan cosas. También tenemos la oportunidad de acercar el mundo a las zonas alejadas del país. En este momento nosotros somos los protagonistas de esta historia. ¡Bravo!